Realmente riquísimo, ¿no? Y por supuesto, nuestros auspiciadores que siempre traen lo mejor para usted. Continuamos con Conexión Latina y hoy, en esta parte del camino, vamos a irnos a un restaurante que está escondidito en Jesús María. Se llama El Targüín. Ahí prepara unos cuyes. Déjeme contarle, al llegar con la producción, nos encontramos con dos buses llenos de turistas, toditos japoneses, chinos. No hablaban nada de español. Lo único que decían era cuy, 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 cuy. Vamos a ver eso. ¿Qué les parece? Adelante, señor director. Mis amigos, ¿qué les puedo decir? Buen provecho. Me encuentro con Rocío, al cual le damos la bienvenida a su programa Conexión Peruana. Rocío, gracias mil por abrirnos las puertas de tu restaurante. Gracias mil por dar esta comida riquísima. Vemos en tus salones turistas, mucha gente que viene exclusivamente a probar tus platos de Ancash, ¿así es? Así es, bienvenido Dani, bienvenidos a todos. Mi nombre es Rocío Orihuela, propietaria del restaurante El Targüín. Somos un restaurante de comida regional ancashina, típica de la zona, especialmente de Caraz, ¿no? Para todos los que estén por allá de la zona. Y sí, bueno, esta vez les voy a enseñar la preparación de lo que es el cuy frito con picante de papa, ¿no? O picante de cuy. Bueno, hay varias formas que lo llaman en toda la zona, pero la idea es que es un picante de papa rojo con el cuy frito encima, ¿no? Muchos turistas, mucha gente viene al Perú exclusivamente a probar este plato bandera de tu restaurante. Exactamente, más que nada por las propiedades que tiene el cuy. El cuy es una carne muy sana, muy sabrosa. Entonces mucha gente, por ejemplo, que tiene saco en tratamientos de cáncer y todas esas cosas, lo consumen muchísimo el cuy. Entonces ya tenía muy buena aceptación, ¿no? La carne es riquísima, el crocante que tienes. Vas a ver ahora que lo pruebes. Ahora, Ancash está en el centro del Perú. Ancash está en la costa del Perú. En la costa. Tienes costa y tienes parte costa y parte sierra. Parte costa es Chimbote, Cama, toda zona, y la parte del Callejón de Guaylas, que es la parte sierra de Ancash, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a la preparación. ¿Qué te parece, Rocío? Y hablamos un poquito de cómo se prepara este riquísimo plato bandera, el cuy. El cuy con una salsa picante que ahora lo vamos a apreciar. Adelante, señor director. ¿Qué tenemos acá en estos momentos? A ver, te cuento. Este es un plato que nosotros le llamamos piqueo caracino, ¿no? Que tenemos el chancho en sus tres variedades. El jamón serrano, que son las piernas de chancho ahumadas secas, que se tienen más o menos un proceso de 30 días. Todo esto se trae, lo traemos directamente de allá por el tema del clima. En Ancash, el que es altura, el clima seco, entonces es perfecto para la cocción de estas comidas, de estas carnes, ¿no? Que es el jamón serrano. Tenemos el charqui, que lo traemos directamente desde Caraz, que es también el chancho, son filetes de chancho secos en leña, ¿no? Y el clásico chicharrón de chancho, ¿no? Acompañados con el mote de la zona, con las papitas guairo y el camotito frito, ¿no? El segundo plato, el plato bandera. Bueno, ya ustedes vieron cómo más o menos preparábamos el cuy, ¿no? Son cuy tiernitos, ricos, crocantes, ¿no? Acompañados de un picante de papa con su trigo pelado. ¿Aproximadamente cuántos turistas recibe semanalmente aquí en El Targüín? ¡Wow! Bastante. En realidad, mira, nosotros tenemos dos locales. Dependiendo de la temporada, sí, siempre, por lo menos 50, 60 turistas a la semana, por lo menos, que vienen, especialmente muchos japoneses, muchos chinos también. Cuando la temporada de peruanos vienen acá, da risa porque vienen con sus guías así, esto, se paran de la puerta y dicen, aquí es, ¿no? No le entendemos nada, solo dicen cuy, cuy, cuy. Entonces, es lo único que piden y comen, disfrutan mucho el cuy. Mucho español, mucho chileno, viene mucho a probar el cuy. Sí, sí, sí. Continuamos. ¿Qué más tenemos por acá? Estos son tamalitos, ¿no? Esos son los tamalitos serranos. Esos son de mote. O sea, es muy diferente al tamal criollo de Lima, ¿no? Los tamalitos criollos son rellenos con pollo, chancho, y tienen ahí un truquito que lleva un poquito de jamón serrano. Son diferentes. ¿Son los tamalitos? Y eso es la humita dulce. ¿Tamalitos dulce? Humita. Humita dulce. Son hechas de choclo con quesito y pasas. Y por supuesto, lo acompañamos. Ah, ese es el champán serrano. Que es la chicha de jota.
Señoras y señores, ¿qué les puedo decir? Ahí aparece en pantalla la dirección, el teléfono. Vengan al Perú, vengan a Tarma, vengan a deleitarse esa comida ancashina riquísima. Con un poquito de chicha de jora, le decimos salud, buen provecho. Mis amigos, no hay tiempo para más. Está clarito el letrero, dice ahí, Dani, un minuto para la despedida. Ricardito, muchas gracias por abrirnos la puerta de este lugar formidable. Prácticamente es un palacio de la comida peruana. Por favor, extiende la invitación a todos los que nos ven en Conexión Latina a través de Telemundo. Invítalos aquí, Así Es Mi Tierra Restaurante. Bueno, te agradezco, Dani, en nombre de mi esposa Patricia Murovejo y yo, y del restaurante Así Mi Tierra. Tienes las puertas abiertas para ti y toda la producción que pueda llegar, y la gente que también quiere acompañarnos a nosotros, está bien. Estamos abiertos de lunes a domingo a partir de las 9 de la mañana. Tenemos desayunos peruanos y sobre todo los platos bandera que tenemos en nuestro querido Perú. Yo les recomiendo un ceviche que lo hace fabuloso. Pidan el ceviche de Así Mi Tierra, es riquísimo. Bueno, despedimos el programa, como siempre, diciéndole que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. ¡Eso! ¿Qué cuentas por allí? Que yo soy el culpable, que seas invisible.